El gobierno del estado llevó a cabo una jornada de servicios en la colonia El Escorial, al sur de la ciudad. Ahí, dependencias como el sistema educativo y desarrollo social ofrecieron algunos servicios y apoyos a los ciudadanos. Jorge Moreno Carreño, delegado de la SEDESOE en Tecate, comentó que en total se entregaron apoyos por arriba de los 70 mil pesos. En el caso del día de hoy, en desarrollo social, estamos haciendo entrega de 46 apoyos productivos para personas adulto mayor y con discapacidad, con una inversión de 68.900 pesos, 72 apoyos alimenticios del grano de ayuda y un apoyo de servicio básico para poder pagar su agua que tiene vencida a esta familia. Todo esto con una inversión de 74.247 pesos. El sistema educativo hizo entrega también de uniformes gratuitos a alumnos de jardín de niños y de la primaria de la zona. En total, se entregaron 200 uniformes, así lo indicó Mario Benítez Reyes, delegado del sistema educativo en Tecate. Este compromiso que hace la ciudadanía con el gobierno, pues bueno, también se retribuye por parte del gobierno con la entrega de los uniformes, con este 20% adicional que se nos otorgó, y va a entregar alrededor de 200 uniformes entre la primaria y el preescolar. Es una, como tenemos algunas, tenemos en las escuelas Diego Rivera y Manuel Márquez aquí, cerquita en el fraccionamiento Santa Anita, pues bueno, esta escuela poco a poco ha ido creciendo, inició con 3 grupos y actualmente pues ya tenemos el incremento hasta los 6, tenemos 6 grupos y eso nos ha dado la oportunidad de que podamos crecer no solo en la cuestión del recurso humano, sino también en lo que es la infraestructura. Actualmente, indicó el delegado, queda solamente un 20% de uniformes por entregar en Tecate, por lo que en los próximos días continuarán con este programa escolar. De igual forma, manifestó que es importante que la ciudadanía le dé el uso adecuado a estos apoyos. De hecho, ya se ha estado haciendo la entrega, tenemos ya, considero yo, que un 80% entregado. Sí, nos hace falta algunas de las escuelas, en su mayoría han sido las escuelas de la zona rural. Hemos estado de primera mano incluso con los padres de familia, que han sido testigos ellos y que queremos que realmente sean ellos los partícipes y por supuesto los principales testigos de que se está haciendo esa entrega. Queremos que los uniformes se utilicen, no queremos que los uniformes se queden en las direcciones, en los almacenes. Queremos de que realmente este apoyo que se les está otorgando, pues que realmente lo utilice la escuela. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.